Viajeros, bienvenidos porque esto es Múnich. Bueno, chicos, estamos en el Altstand de aquí de Múnich. Esto que estáis viendo ahora mismo es el ayuntamiento nuevo. Este sitio más que nada es principalmente famoso y atrae muchos, muchos turistas porque justo en la parte de ahí hay unos muñequitos, se llama el Glockenspiel, que entre las 11 y las 12 hacen como una especie de espectáculo, de ballet, y tal, al son de que tocan las campanas. Y la gente viene y lo ve tal y como hacen los muñequitos el ballet. Muy curioso de aquí. Bueno, chicos, una curiosidad de por aquí es que aquello de allá es el ayuntamiento viejo y este de acá es el ayuntamiento nuevo. Pero diréis, ¿pero cómo es posible que este que se le ve estilo gótico, más viejo, más tal, cómo va a ser este el nuevo y el otro y aquel de allá el viejo? Pues sí, es así, más que nada porque ese ayuntamiento que estáis viendo allá fue destruido en el año 1400 y algo por un rayo que le cayó y luego al llegar la Segunda Guerra Mundial volvió a ser destruido. ¿Qué pasa? Que ha sido reconstruido tantas veces que ahora le veis súper nuevo. Pero antes ese era el ayuntamiento de Múnich y no este que estáis viendo aquí. Así que no sé, yo voy a entrar por si acaso al nuevo. Chicos, si queréis podéis venir al Bienenstraße para poder probaros algunos de los trajes regionales de aquí, de Múnich. Está cerca de Wittwallenmarkt y bueno, pues está a precios bastante aceptables, vamos a decir, si es que 100 pavos consideréis que es aceptable. ¿100 pavos? Sí, estoy vestido de 100 pavos. Y en mi talla, además. Madre mía. Y luego, aparte, va el lacito y la blusa. 100 pavos. ¿Y estos son aquí típicos de...? De aquí, de Alemania. De Baviera. Bueno, chicos, si buscáis un mirador realmente chulo para poder tener unas buenas vistas, esas tan famosas que se tiene de Múnich, que se ve la catedral y a la vez el ayuntamiento nuevo, pues bien, el sitio adecuado para poder hacer esas fotos es aquí, en San Peter Kipcher. Así que vamos para arriba. Por fin, bueno, salimos de San Peter Kirch. Tenía pensado grabar arriba, hablaros un poco desde arriba, pero está todo tan petado, hay tanta gente que es imposible hablar nada. Así que nada, ahí lo tenéis, el mejor mirador de todo Múnich. Bueno, chicos, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Eso es un arcángel y eso es un dragón. Es el típico símbolo que ponían en las iglesias en la época de la Contrarreforma. Pues bien,
Si venís aquí a Múnich y veis esto, deberíais de saber que aquí en su interior se encuentra la tumba de Luis II de Baviera, alias el Rey Loco, como lo llaman por aquí. Se puede entrar, se puede ver, está en la cripta subterránea, que por 2 euros puedes verlo, pero está totalmente prohibido grabarlo en su interior. Así que bueno, pues yo os lo cuento, que lo sepáis, como curiosidad, y que podéis ver la tumba del famoso Rey Loco, y está aquí. Así que yo me voy a ver otra cosa. Restaurante que se llama Bratwurst. Aquí está Guardiola. Tienes que mirar porque no te lo sabes. Perdóname mi alemán, pero es que no tengo ni idea. Y bueno, está al lado de, está dentro del Ritual Mar. Está un poco retirado, pero bueno, es fácil de cuidar. Y bueno, aquí lo que tenemos es la típica comida barata. Desde Capría y con salsa de chile. Con forma de corazones. Con forma de corazones. Y nada, bueno, pues ahora veréis qué comida hemos pedido. El último. Vale, pues buen apetito. Es Kartoffeln Gominole. Está buena la textura. ¿Que está bueno o no? No, es una mierda. Mira, que se queda pegado. Mira. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres que te lo pegue en la cámara? Y se... Bueno chicos, pues nada, aquí termina nuestro primer día en Baviera, en Múnich. Mañana toca más, muchas cosas más de hecho. Así que desde aquí me despido después de este suculento plato de salchichen con un fuerte abrazo para todos vosotros chicos, que espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si suscribiros si aún no estáis, darle a like si aún no le habéis dado y seguirnos por las redes sociales, porque vamos a estar subiendo muchas cosas durante toda la semana. Así que, chao.